Según los evangelios, María Magdalena fue testigo de muchos eventos cruciales en la vida de Jesús, incluida su crucifixión, muerte y resurrección. Se le menciona como una mujer de gran fe, de gran devoción, que estuvo presente en momentos claves como el descubrimiento de la tumba vacía después de la resurrección. A lo largo de la historia, a su figura se le considera un símbolo de redención, amor y compasión. Yo de todas formas llevaba una vida porque mis papás nos enseñaron una vida muy recta. Mi mamá fue muy orante, mis papás fueron muy orantes en el campo y nos enseñaron, nos mandaban cuando en ese tiempo no había esto, carretera de acá, en vía a Sevilla no había carretera. Mi mamá nos mandaban de allá con mis tíos para los primeros viernes y nos teníamos que venir a las 5 de la tarde y bajar y estar en el primer viernes en la oración al Santísimo y devolvernos otra vez a pie hasta que era 2 horas de camino. Y entonces viene uno como preparado, sí, desde niño. 29 años cumple esta fraternidad de mujeres de la parroquia San Rafael, guiadas por el mismísimo Jesucristo, siendo Él su ejemplo de amor y redención, el que impulsa a seguir adelante, llevando en alto el estandarte de la fe y el legado de la conversión. Tuvimos varios nombres, varios en las reuniones con las compañeras buscando el nombre. El Padre nos puso a escoger y a buscar el nombre. Yo les dije, pues, Santa María Magdalena, porque ella fue una mujer que fue muy luchadora, fue una mujer que fue también perseguida en su vida, fue perseguida por el pecado, y ella fue a la vez, tuvo el cambio, tuvo mucha conversión. Tuvo conversión, cuando ella encontró con Jesús tuvo conversión. Entonces por eso, incluso en el estandarte conversión y cambio. Nuestra consagración fue el 15 de agosto. Y luego, viendo que esa fecha no concordaba con lo que éramos nosotros como nazarenos, nazarenas, y que participábamos sobre todo Semana Santa, arreglando pasos, para poder seguir a Jesús de distintas maneras en esas actividades. Entonces cambiamos para la consagración de las nuevas socias, de las nuevas niñas, de las nuevas integrantes, para el Viernes de Dolores. En este camino de redención y perdón, pertenecer a la fraternidad es un juramento, es una promesa eterna de servicio, unidas en la determinación de seguir el ejemplo de María Magdalena, quien, con amor inquebrantable, permaneció al lado de nuestro Señor en sus momentos más difíciles. Las niñas se postulan, o sea, estamos recibiendo de pequeñas, pero no se consagran o no reciben hábito hasta que no tengan más de 10 años y hayan hecho la primera comunión. Invito a muchas mujeres, a niñas, jóvenes, adolescentes y señoras que quieran seguir y que abran el corazón, y la mente, y que no es solo un hábito, no es solo para que nos vean, no es solo estar ahí de pronto en la parroquia para que nos vean, no, es una entrega. Y como nosotros, como yo le digo a las jóvenes, sobre todo a las jóvenes y a las de pronto que se las niñas o las señoras que se nos han ausentado, entonces yo les digo, mire, no es con nosotros que ustedes dieron un juramento, es con Jesús Nazareno y Santa María Magdalena, la Virgen de los Dolores, que es uno de nuestros patrones, es con ellos, con Dios y la Virgen Santísima, que ellos hicieron un juramento ahí en la iglesia, que sí querían pertenecer y que sí
querían trabajar en la parroquia y ayudar a la conversión de la humanidad. El perfil de la mujer que quiere ingresar debe ser buscar un cambio total, buscar un cambio, renovarse. Saber que esto no se hace como por deporte, que se hace por religión y por amor a Cristo. Eso es lo que hacemos aquí, tener un cambio y tratar de seguir. Así como se forma, ella sigue. Llega el momento más solemne del año, la Semana Santa. Es en estos días sagrados que la hermandad se une de manera aún más estrecha, compartiendo el peso de la pasión y la entrega de su amada patrona, María Magdalena. En la Semana Santa empezamos ya por lo menos a listar los hábitos para consagrar las nuevas. Preparamos desde el miércoles de ceniza el Via Crucis, que lo hacemos los miércoles. Todos los miércoles de los 40 días hacemos las Via Crucis y asistimos a la Eucaristía. Y luego para Semana Santa ya nos vamos integrando a ir a listar los pasos, ir a hablar con el Padre, qué actividades tenemos. Participamos en todas las actividades que el Padre nos exige, que el Padre nos llama. Esa es una misión que también, y tenemos un internado que ahora lo hacemos acá en esta casa. Y aquí preparamos el almuerzo, todo lo relacionado a la... Y cada una trae lo que le decía, su colchoneta, su camita para quedarse aquí. Y asistimos a toda la programación. También los pasos los arreglamos. Ya por lo menos nosotros iniciamos mañana con la Virgen de los Dolores, alistarla para la procesión, la misa, la procesión. La otra empieza el jueves en la tarde, que ya es el mandamiento del amor. Entonces ahí asistimos también todas. Ahí si no, así no decimos no falle. Si está enferma, se le da el permiso, pero si está bien, ellas asisten. Llueva, haga sol, lo que sea. Con el eco de los cantos aún resonando en sus corazones, las envuelve una sensación de paz y renovación. María Magdalena las ha guiado una vez más a través de las profundidades de la fe y el amor, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros nunca estarán solas. Y les hago la invitación, jóvenes, niñas, de todas las edades, busquen a Dios. Un llamado porque uno en ese entonces, por la edad también, que ya uno estaba más joven, entonces, no sé, fue un llamado porque, no sé, yo, después yo me he preguntado a qué hora yo estuve ahí en todo eso y por qué estoy en todo esto a esta fecha. Que María Magdalena siga siendo la guía de sus pasos, que ilumine sus caminos y les permita recordar la belleza y la fuerza que reside en la hermandad.